This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him but kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Bueno, chicos, estamos aquí. Está hablando del doctor, bueno, el científico Friedrich Frankenstein. Friedrich von Frankenstein. Y aquí nos vamos a enfrentar a algunas de sus criaturas, porque Carmilla lo tenía prisionero. Y vamos a encontrarnos algunas cositas y algunas sorpresas. Como podéis ver, aquí hay un montón de rayos y cosas. Básicamente son todo puzzles que vamos a tener que ir completando. Esta zona es de puzzle. Esta y la siguiente. Creo que son casi todo puzzles, si no recuerdo yo mal. Pero bueno, tampoco son muy complicados. Aquí tenemos uno. He pasado 2 días atrapados en este laberinto, pensando en la forma de llegar hasta el otro lado. Con algo de observación es fácil ver que estos extraños ingenios crean barreras mortíferas entre aquellos con esferas azules y rojas. Ahora solo he de averiguar cómo conseguir que los artefactos cambien de color su carga. Tenemos que cambiar de color y es básicamente con el puño. A ver cómo era. Quieto, quieto, quieto. Es así, pero para abajo. Lo que pasa, no me acuerdo cómo era el puño para abajo. El puño para abajo. ¿Cómo era, Gabriel? Ahora, coño. Vale, no hace falta que me ponga en... ¿Veis? Así cargamos la carga. Le damos energía a esto y cambia. Y tenemos que ir cambiando las cargas hasta que lleguemos al final. Tenemos que traer eso que veis ahí en el medio. Tenemos que moverlo. Venga. Vamos a ver. Hay que ponerlo aquí para cargar el cacharro este. No sé si es un ascensor o qué coño es. Entonces, vamos a empezar por aquí porque no podemos empezar por otro lado. De acuerdo. Veis, ahora la da energía, esto ha cambiado un poquito. Aquí no hay nada, ¿no? Este que veis en la pared también se le puede tocar. Ha cambiado. Vámonos. A ver si podemos hacer algo. Y aquí hay un pequeño truquillo, si no recuerdo yo mal.
Voy a ver primero si hay algo por aquí. Aquí. Una gema. De puta. Aquí hay un truquillo que es: nos ponemos esto. Plaga. Listo. Vámonos. Pues aquí es donde hay que enfrentarse a un buen bicharraco, ya veréis. Creo que es aquí. Si no recuerdo yo mal. Sí, es aquí. Es una mierda este combate porque además hay un montón de electricidad al lado y es una putada. Y el bicho no es fácil, que digamos. Pero bueno, lo iremos matando como bien podamos, yo que sé. Tampoco nos vamos a volver locos, vamos a ver. Ahí tenemos un tío, si lo veis, ahí en la esquina superior derecha. Deberíamos de poder alcanzarlo también. Esto es un palo que nos va moviendo en la parte central. Y es importante porque, claro, si os veis, tenemos tres rojos, un azul. Y ahora mismo pocas cosas podemos convertir. Aquí, esto lo podemos romper. Y aquí hay otro pulsador. Este ha cambiado. Vale, creo que es aquí ya donde tenemos que enfrentarnos al bicho. ¿O no? ¿Será más adelante? Es en esta sala seguro, estoy segurísimo. Pero puede que sea después de haberlo... matado. Vamos a ver, tenemos... Después de haberlo matado, digo, después de haber desactivado todo esto. Tenemos aquí... tres rojos, un azul... Y la energía solo se pasa de un lado a otro si están de diferente color. Entonces, ¿qué es eso que hay ahí en medio, tío? ¿Una gema roja? Una lente roja. Ah. Ahí, ya está. Ahora sí que sí, chicos. Ahora sí que sí, el bicho. Ya verás. Ya verás tú. Este es un hijo puta. Sí, hablando claro. Bueno, no poca vida. Cuidado. Esos rayos hay que evitarlos como sea. Ahí va. Se me ha metido el golpe y no me he dado cuenta. Oh. Bien. Vale. Ahora se va a sobrecargar. Y ahí se regenera toda la vida. Bien, bien. Ok. ¿Qué quieres jugar, no? Mierda. Ahora, corre. Corre, Gabriel. Toma, cabrón. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la electricidad ahora? Pensaba que te encantaba. Mierda. No da milagro, ¿eh? Rápido. Mierda, no le he dado, no le he dado. Mierda, tío, no le he dado. Me he acercado muy poco. Bueno, no pasa nada. Mierda, no lo vi. Lo vi, pero muy tarde.
cuidado. ¡Toma, cabrón! Joder. Toma. A tomar por culo, hombre. A tomar por culo la rata. Vale, ahora nos ha cambiado esto. Bueno, pues ya nos has cargado el bicharraco este. Vamos a ver. Por cierto, ¿por qué no me ha salido él? Engendro de Frankenstein. Los vampiros no fueron los primeros ocupantes del castillo. El dueño anterior fue un científico llamado Friedrich von Frankenstein, quien usó la privacidad de la fortaleza para llevar a cabo sus horribles experimentos sobre la vida artificial sin que la acusasen de brujería. El engendro mecánico es el resultado del más exitoso de tales experimentos. Frankenstein creó esta aberración mecánica utilizando el cerebro malformado de uno de sus ensayos fallidos. Sin embargo, la criatura demostró ser imposible de controlar y ahora, con su padre muerto, vaga por el castillo acabando con cualquier ser viviente con el que se encuentra. Bueno, pues con este que se ha encontrado no ha podido. Bueno, a ver, nos ha cambiado un poco esto. Si pusiésemos el azul aquí, podríamos pasar. Para otro lado, para otro lado, abre. Podríamos pasar por ahí, pero nos queda todavía. Vale. Pasar por aquí, tío. No, espera, espera, espera. Tengo la plataforma esta que me olvidaba. Joder, macho, qué música tiene este juego. Es impresionante. Cago en la puta, el puto Óscar Araújo ese, que es el dios supremo de la música de los videojuegos, macho. Vaya pedazo de música se hace. Pero cuando veáis la banda sonora que ha hecho para la segunda entrega, para Castlevania Lords of Shadow 2, es que vais a flipar. O sea, ese tío es dios. O sea, es impresionante, tío, la banda sonora que ha hecho para la segunda parte. Es mejor que la primera, ¿eh? Si me espero aquí, puedo pasar al otro lado, creo. Tengo que ver cómo están los rayos, pero bueno. Por aquí, aquí hay. Gabriel, deja de moverte como si fueras un puto chimpancé. Ya está. Listo. Pues el tío ha hecho la música para Castlevania Lords of Shadow 2. Lo estuve viendo el otro día, un pequeño documental que sacaron en YouTube. Y ha hecho la música en Abbey Road. Abbey Road es la mejor orquesta que hay del mundo, se podría decir. Bueno, está la Orquesta Filarmónica de San Francisco, que la San Francisco, digo, la de
Bratislava, perdón. La de Bratislava, que es impresionante y es con la que está hecha Castlevania Lords of Shadow 1. La música está hecha allí, en Bratislava. Pero sin embargo, la segunda parte de la música, o sea, el Lords of Shadow 2 lo han hecho en Abbey Road. Abbey Road es un estudio que, por ejemplo, ha hecho la música del Señor de los Anillos y muchos más películas, superproducciones de Hollywood que han sido increíbles. Vaya, hombre. No podía quedarse muerto, le queda batería todavía. No sé si pillar luz definitiva. Mira, esto. Esto es impresionante, este poder, ¿eh? Y lo vamos a pillar, así que ya sabéis, ahorrar 25.000. Luz definitiva. Es impresionante ese poder. Lo que pasa es que se gasta demasiado rápido. Observatorio cromático, uno de los últimos puzzles. Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination. This hellish place is enough to thwart any man's resolve, and yet Gabriel seems completely willing to continue to the bitter end. I hardly recognize my old friend now. A steely resolve has taken hold, and compassion is now gone from his heart. He doesn't sleep these days, more's the pity. He just rages at the world and those creatures that dare to confront him. This next challenge will tax his mind further, and I fear it may break it forever. Forever. Pues no, hombre, no, no pasa nada. Bueno, como dice, la siguiente prueba nos va a poner más a prueba el... nuestra mente. Esta pieza roja que hemos cogido antes, que como veis la tengo ahí todavía, es para ponerlo en el prisma este que veis aquí. Esto es como una especie de prisma donde hay que poner todos los cristales que vayamos encontrando, y aquí en las puertas nos va a salir cada cristal qué color es, ¿veis? Y podremos utilizar ese rayo y cambiar el color de este proyectador o proyector o lo que sea esto, usando diferentes prismas, y así poder abrir y completar el puzzle. Como veis, es un coñazo. Es otro puzzle, ni más ni menos. Venga, está bien, o sea, es fácil, no es difícil, es simplemente ir sala por sala. Veis, aquí podemos poner las lentes estas. Ya tenemos la roja, la ponemos así y cae el rayo, y cambiando y poniendo más lentes cambiaremos cambiaremos el prisma y podremos abrir todas las habitaciones. Necesitamos todos los colores, obviamente, para poder abrir. Creo que era esta, la última. El morado. Y para el morado, pues necesitamos azul. ¿Azul era? O... sí, azul, verde, rojo. Y con todos estos, pues creamos el morado. Esto es una prueba, como podéis ver. De alguna forma estoy convencido de que estas baldosas en suelo son la clave para abrir estas puertas. Conseguí iluminar parte de ellas con mi última gema oscura, pero no puedo hacerlo suficientemente rápido como para anticiparme a todas ellas. Ahora os explico cómo se hace. Es fácil, ahora salen más enemigos. Bueno, ¿qué pasa contigo, tío? O sea, sí, ni buenos días, ni nada. Llegas y me metes una hostia. Cámara, tío, es malísima, ¿eh? Del juego este, las cosas como son. O sea, yo soy amante de este juego, pero hay cosas que son malas y la cámara es muy mala. Que
mete en cada apuro que lo flipas. O sea, es que no veo una puta mierda. Bueno, a ver. Nos ponemos aquí. Ya está. Ya estamos. Os he dicho que no quiero besos, coño. Por la mañana no, besos mañaneros no. A mí me invitáis a una cita primero y luego ya veremos. Cachondeo, ¿no? Pues vaya a tener cachondeo, hombre. Lo tengo por culo. Vale, tenemos el verde. Bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Sí, ya, ese movimiento me lo aprendí ya, chavalote. Ven aquí. Abre, abre la puerta. Abre la puerta. No encerréis a lo que no podéis controlar. Vámonos. Ya tenemos el verde. Con el verde pues podremos abrir dos puertas. El verde mezclado con el rojo y el verde. Por ejemplo, si quitamos el rojo, ¿veis? ¿Por qué no lo puedo seleccionar? Ahora. Quítalo. Ahora. Y ahora abrimos el verde solamente. Yep. Ya está. Vamos para allá. Uy, pues menos mal que se ha ido contra la lámpara, el tío. Oye, pero ¿qué pasa aquí? Oye, ¿esto qué es? Violación extrema aquí. ¿Qué pasa, pica la luz? Y me da, colega. Quieres ir a tomar por culo, hombre. No puedo subir. A ver. Ahora. ¡Yuhu! Muy bien. Ha sido cojonudo. Pero, Gabriel. Vaya file. Oye, pues algo habría que hacer ahí porque no llego con el salto, tío. Cosa más rara. Ahora me lo tengo que cargar otra vez, ¿sabes? Qué feliz me haces. ¿Por qué no se ha abierto esto? Espérate, que es que no he entregado todavía la lente. Calla, calla. A ver, vamos a poner la verde. Otra vez. Venga.
Y ahora otra vez los fantasmas estos de los cojones. Vale. ¿Queréis guerra, no? Pero, Gabriel, por Dios, usa el fútbol sacro, coño. Ahí. A tomar por culo, matar y leer y leer y leer. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué no llego yo allí? No llego, no llego. Algo pasa aquí, algo raro. Gabriel, vamos a ver, hijo mío. Una cosa es que no llegues al otro lado y otra cosa es que te tires, ¿sabes? No llego, colega. Allí. ¿Por qué no llego, tío? No lo entiendo. A averiguar por qué no soy capaz de llegar a allí. Con el doble salto llegaría, pero claro, es que no tengo doble salto. Y se cae, tío. O sea, es que es horrible esto. Me engancho otra vez porque sé que no voy a llegar. Y se cae. Me cago en la leche. Llega. Oh, pues es llega, tío. ¿Por qué no he llegado las otras veces? Madre mía, Gabriel, hijo mío. Estás jodido, ¿eh? Estás muy jodido. ¿Cómo puedo llegar ahí? Ahora que lo pienso. A ver, ¿desde dónde empiezo? ¿Desde aquí? Vale, siguiente lente. Esta es la blanca. Vámonos. Yeah. Tiene que haber alguna manera para llegar aquí. ¿Cómo coño será? Aquí no puedo saltar. Quiero coger eso, tío. Quiero coger eso, pero no sé cómo. Es que por aquí no se puede saltar, nunca se puede, ¿sabes? Por estos sitios. ¿Cómo coño será eso, tío? Espera, y si... Para. Gabriel, para. Deja balancearte, cojones. No quiere. A él le va el balanceo. Bueno, pues... Pues ni puta idea, ¿eh? Por aquí no se puede romper nada. Ni zorra, tío. El caso es que yo este juego me lo he pasado al 110% en dificultad paladín hace ya, yo que sé, 2 años cuando salió. Pero es que para pasártelo necesitas eso. O sea que eso yo lo he cogido, pero no sé cuándo. Ni me acuerdo siquiera, o sea que... Vamos a ver. Ahora vamos a poner la roja con la verde. Que nos da amarilla. Y en la amarilla deberíamos de encontrar la azul. Vaya, hombre, tenemos visita. ¡Ah!
compañía, las dos cosas. Este cabrón con la espada me va a matar. Cuando tiene la espada activada te tira una especie de rayo que es muy difícil de esquivar. Una cosa, una onda, una... yo qué coño sé lo que tira. El caso es que es bastante complicado de esquivar y me la he comido y te remataba al otro. Ha sido muy divertido. ¿Veis? Es que es muy difícil de esquivar porque tiene una... es bastante amplia. Además de eso, vale, ahora el de la espada, venga, ahora sí tengo vida para matarlo. Y ahora no le puedo esquivar nada con la espada así, ¿sabes? Vale, ya está. Stop. De la espada por el ojete, hombre. Abre. Venga. Ahí no va a abrir ninguna puerta, pero activa el bicho este. Y diréis vosotros, ¿para qué coño lo quieres activar? Si te va a matar. Pues porque este no es el que quería activar. Yo quiero activar el otro. Cuenta, veis que ahí abajo brilla, mírale, ¿lo veis? Por eso lo quiero activar. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se activaba ese color. ¿Ese color cuál es? Blanco, ¿no? Así, vamos a ponerlo con el verde, el azul con el verde. Es celeste. Azul clarito, azul maricón, ¿no? A ver. Que las mujeres saben mucho de colores, pero yo no tengo ni puta idea. Empiezan a decir que si rosa palo y cosas así, yo flipo, ¿sabes? O sea, rosa palo, ¿qué coño es eso? Rosa palo. ¿Alguien me lo explica, por favor? Este es azul celeste. Toma, coño. Y me pego, ¿no?
gema azul. Y ahora ya tenemos todas las lentes. Vamos a ir abriendo todo. Vamos a ir poniéndolas todas, quiero decir. Ponemos la roja, hacemos el blanco este. ¿Y qué nos falta entonces? Nada, ¿no? Simplemente abrir esto y luego ya abrir la otra, la morada. Madre mía, está esto que se cruje todo, ¿sabes? Cómo suena, por Dios. ¡Ah! Ya me acuerdo de esta zona, tío. Madre mía. Quieto. Quieto parado, bandido. Ya me acuerdo de esta zona, joder. Que esta zona está en obra, ¿sabes? Están en ñapas. Aquí es donde había que usar la piedra. No me acordaba yo de esta zona. Y aquí ya tenemos la última parte. Vale. Gema oscurita. ¿Por aquí había algo? Creo que no. Vámonos. Nos queda una... Nos queda una gema y no la hemos conseguido, tío. Y me da bastante rabia no conseguirla, sabiendo que está ahí. Es que no me acuerdo cómo se consigue. Porque por experiencia en este Castlevania, que ya he jugado bastantes veces, siempre hay un camino alternativo cuando ves un enemigo. Un enemigo no, un extra. Pero es que no sé por dónde es. Y el caso es que seguro la cogí en otro momento. La cogí segurísimo. Y ahora es que no me acuerdo, me da rabia, tío. ¿Me puedo caer, Gabriel? Tírate. Ahí estamos. Vale. Ok, pues bueno, tenemos que quitar el verde. Necesitamos el púrpura. Ahí está. Ya está, hemos acabado. Vámonos. Voy a dejar la gema esa, la voy a dejar, porque es que no sé cómo se consigue, o sea que... Es una tontería, seguro que es un camino o lo que sea, pero no, no, no me lo sé. ¡Laura, hombre! ¿Qué peinado llevas, hija? You're a cheat. And you're going to pay. Ay, Laura, no podíamos ser amigos, hija. Y te regalo, yo que sé, un pinipón. Now, play with my toys. Qué bien, qué bien. Que vienen a comerme. Tomad, cabrones. A los juguetitos de la banda ahí, a tomar por culo. Laura, la hija de la reina de los vampiros, pone la hija con comillas, como veis, porque es que realmente no es su hija. Digamos que es su hija vampira, pero no es su hija, de verdad, ¿vale?
de la reina de los vampiros ha realizado estas marionetas utilizando uno de sus propios conjuros. Es capaz de controlar estos juguetes a voluntad y puede transferir su fugaz energía vital a uno de uno a otro, haciendo que sea increíblemente difícil de derrotar. Sin embargo, tan pronto esta energía es disipada, no puede ser reconducida de nuevo a otro recipiente, quedando este reducido a un montón de harapos sin vida. But that isn't going to help you now. That's not going to change anything. Me cago en tu padre, Laura. En tu padre yo me cago. Cuidado con el salto. Muy bien. ¡Coño! ¡Dejarme! Viene. Bien, tengo concentración, pero es peligroso esto. Efectivamente. Me cago en la puta, dejarme ya con las agujas, coño. Suelta, suelta, suelta. Ahí está. Me cago en la leche. Me da pa' un frasco. Ya está. Cuidado, las agujas. Tiene unas agujas, eh. Bien, 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 bien. Rápido, rápido, rápido. Mira, aquí, cabrón. Toma, toma, toma. Por culo. Me estoy descosiendo entero. How dare you break my toys. Lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Yo he usado el cristal, no me acordaba de eso. Yo he usado el cristal y no se ha cargado. Pero la energía vital ha vuelto. Entonces lo que he hecho ha sido ahora sacarle la energía vital del cuerpo. Para que no vuelva, básicamente. Porque si habéis visto, la energía vital se fue para arriba. Hay que matarlos así, no se les puede matar de otra forma. Si les matamos de otra forma, vuelven a salir. Hay que descoserlos, sacarle la energía vital esa que llevan ahí dentro. Ahora sí, sí. Con el charco ese, recordar lo que nos hacía el caballero ese de guantelete. Bueno, a ver si Laura se aburre ya de jugar con nosotros. ¡No! Sí. ¿Cómo que no? ¡Polla! I told you I was going to win. Nobody beats me. Do you hear? Nobody. Don't resist. Embrace sweet death. Marie. Fight it, Gabriel. This is not your time. Not now. Too much relies on you. I have nothing left. I have done questionable things. I have failed. I envy you. I envy you both. I don't want to play anymore. Pues nos ha matado, o sea, nos ha perdonado la vida, porque nos podía haber matado. Laura tiene mucho poder, muchísimo poder. Lo dice Zobek en uno de sus relatos. Dice que podría matarlo cuando ella quisiese a Gabriel, porque bueno, es muy poderosa. Pero bueno, nos ha salvado gracias a Mari. Nos envidia,
No sé, será que le trae recuerdos a su madre o lo que sea, porque Laura es una niña que fue convertida en vampiro desde que era una cría. Como digo, no es la hija de Carmila, natural. Sí que es, digamos, la hija ahora, que es vampira y todo el rollo. Supongo que la convirtió ella, no lo sé muy bien. Pero era simplemente una niña cuando le pasó eso. Y ahora es, pues, lo que veis. Una niña, como dice Zobek, un depredador en el cuerpo de una niña. Nos ha faltado la gema de vida que no hemos conseguido en el sitio ese que no era capaz yo de acceder. Bueno, capítulo 8. Estamos muy cerca ya de Carmila. De hecho, Carmila está arriba del todo, en esa muralla. O sea, en esa muralla, en esa torre. Nosotros ahora vamos a la muralla exterior. Curious, isn't it? Love can be a powerful weapon, it seems, even to those who are dead. Laura has spared him. Though she has the power to take his life, she has given it back, and all for love. Perhaps she remembers her true mother's arms around her, comforting her before she became this creature. Perhaps she remembers the feelings of love thought long lost to her heart all those years ago. A child's love is without bitterness or boundaries, a pure love. I wonder what will become of her, this lost soul, when we kill her present mother and send her to the pits of hell where she belongs. Bueno, ahí lo dice Zobes, ¿no? Cuando acabemos con su present mother, con su madre actual, y que Laura le ha perdonado a pesar de tener poder de rebotar, quizás recuerda los abrazos de su verdadera madre. Por eso os decía que Laura no es la hija de Carmila, aunque salga como hija. Es que mucha gente que piensa que es su hija, ¿no? Los vampiros no pueden tener descendencia. Es simplemente que la tiene como adoptada. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, como siempre, y nos vemos en la próxima parte. Nos queda, pues eso, el teniente, el hermano del teniente Bauner, el otro vampiro, y Carmila. No, nos queda bastante poco. No sé si. Bueno, sí, creo que puede que nos quede alguna sorpresita por ahí o por medio, pero actualmente no me acuerdo de nada más. Estamos cerca del segundo Lord of Shadow. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.